Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Interrumpimos la programación de Caféma Noticias para llevar un boletín de último minuto. El avión cazahuracanes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se encuentra bajo la tormenta, encontró a Eta más fuerte y ahora con vientos máximos sostenidos de unos 80 kilómetros por hora. Como les decía, se encuentra a unos 50 kilómetros al noroeste de las Islas Caimán y sigue al noroeste en movimiento a razón de 28 kilómetros por hora, acercándose a las costas sur de las provincias centrales de la isla de Cuba. Con una presión mínima hectopascal de 996, ETA continúa fortaleciéndose y lo que se prevé en la próxima actualización es que haya cambios en el boletín de último minuto. Nosotros, a través de Caféma Noticias, le informaremos cuánto acontece con esta poderosa tormenta que se intensifica y que estaremos llevándole la cobertura minuto a minuto. Gracias y Dios mediante, nos encontraremos en unas horas con nueva información.